a pour moi le visage d'une enfant. Au regard transparent, son corps habillera finement de l'amour. Caridad Martínez, licenciada en románicas y especialista. Especialista en el siglo XVI francés, especialista en Gonzalo Abelé Montaigne. Y su tesis doctoral fue sobre Luis Labé, que publicó su obra, publicó la obra completa en edición bilingüe. Y fue ayudante, que ya dice, como fue gran maestro del doctor Martín Daguerre. Bueno, estuvo en Mérida, en la Universidad de los Andes, como profesor de lengua española y lingüística general, y llevó allí el taller de expresión literaria. Su tesis partió de ahí, era sobre la influencia del romanticismo francés en el criollismo venezolano, aparte y sobre todo de Gonzalo Picón, y luego va a trabajar en la Central y en el Málaga. Traducciones, entre otras, de Marguerite Duras, Paul Dupuyer, Nathalie Sarraut, cinco obras de Molière, Madame Lafayette, Ronsard, Pumaroli, Simenon, que es en lo que creo que sigue ahora, en Simenon, que lleva ya cinco, ¿verdad? Bueno, pues Caridad Martínez, gran especialista en el siglo XVI. Y Gabriel López Guís, traductor, profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona, traduce para editoriales y traduce para La Vanguardia. Ha traducido un centenar de libros. Su gran especialidad es un especialista en Alicia en el País de las Maravillas, de Lewis Carroll, y también ha traducido A través del espejo de Lewis Carroll, y ha sido colaborador de la sección El Trujamán del Instituto Virtual Cervantes entre 1999 y hasta que cerró. Sí, desde que empezó. Hasta que cerró en 2017. Y ahí publicó una serie de artículos, su otra gran especialidad, de artículos sobre la traducción de la Biblia, traducciones bíblicas, y dirige la revista 1611, que es la revista canónica de la Autónoma, que se dedica a la historia de la traducción. Y hablando de Biblia, pues últimamente, hace poco, ha sido asesor de la exposición sobre traducciones bíblicas en CaixaForum de Madrid. Asesor científico. Científico, no cualquier cosa. Exacto. Y a través de su voz, es lo que el capítulo es solamente lo que tenéis, que es la voz de ella en el diálogo. Por las respuestas que da, intuimos las preguntas. Y no hace falta que pregunte nadie nada. La presencia está omitida y se entiende perfectamente qué es lo que está ocurriendo. Aprendemos su historia y sabemos que tiene cerca, alrededor de los de 50 años, que es una mujer separada de su marido, tiene un par de hijos o hijas, y que tras su divorcio, o su separación, mejor dicho, había entablado una relación con un hombre más joven que ella, bastante más joven que ella, y luego él la dejó, y ella, para seguir en cierto modo en contacto con él, seguir en la pista e intentar recuperarlo, digamos, se hace amiga por Facebook de un compañero de piso de este hombre, y entonces que también tiene como 35 años, se llevan como casi 15 años los dos. Ella crea una identidad falsa con una joven de 25 años, bastante guapa, y entonces empiezan ahí a tontear, al principio muy lentamente, y al final la cosa se desborda y la relación se hace más íntima. Y bueno, al final tienen una relación de algún modo, y este hombre es realmente es un personaje muy tóxico, bastante impresentable. A mí me puso muy nervioso cuando lo estaba traduciendo, porque la veía que se estaba enrollando con este hombre y no quería seguir leyendo, porque aquello era un desastre, y la mujer iba ciega
justamente para sentir la pasión. Sabía que se metía donde se metía, pero necesitaba eso como si fuera Drácula con la sangre, digamos. Necesitaba beber eso que le daba la energía para volver, para contarlo luego. Y hay mucha relación entre la vida y la escritura. Y la mujer pues se mete ahí a sabiendas, porque de eso va a sacar su energía luego para contar la pasión, el deseo y las relaciones, ¿no? Ouvre sous moi ses jambes, ses bras, refermé sur moi. Yo vi a Cántaro, puse yo. Perdón. Me tachan, me ponen. Yo vi a raudales. Raudales. Yo qué cursilada. No, no, raudales. Porque además el tío va por su cabeza. Va pensando que no puede seguir con el coche porque yo vi a Cántaro. Pero no puede salir del coche porque yo vi a Cántaro. Yo dije, vi a raudales. No puede salir del coche. Lo del alejandrino, a veces lo importante es que los acentos caigan donde tienen que caer, sin necesidad de contar exactamente las sílabas. Entonces las cosas los franceses las cuentan de una manera, los españoles las contamos de otra, y además depende de que acabe en sílaba aguda o la palabra sea llana, etcétera, para que tenga una sílaba u otra. Lo importante es el... Y entonces, homofeamos, me examin. Oh my God, y entonces ahí ya el hemos ya no puede funcionar. Simplemente te lo pongo como ejemplo de que tienes una solución y que luego ya... Vamos para atrás, una hoja, una... Esto y aquí, este es el... Bueno, tú también, el nosotros, pues la solución es esa, ¿no? Tiene que ser nosotros. Sí, ya está. Es la que me parecía clara. Hay otras veces que puede haber duda, como en este pasaje de anterior que citas, que no lo he visto, pero que no se puede mantener entonces el uso. Sí. Y es la del problema. Y luego viene el juego este de palabras infernal, cuando dice, cuando responde una pregunta que no está dicha, pero vemos que le pregunta el que era, de que fue la confesión, y dice, quizá cuando está diciendo que por qué la sociedad la mantiene, la cuida, la cura, la vigila a su cargo, en vez de que sea ella la que todavía haga aquello de que es capaz todavía, porque está en la plenitud de la vida, ¿no? La flor del año. Y en cambio, y quizá pensaba yo que quizá la pregunta de él podía ser, pues qué es lo que usted sabría hacer, y entonces que ella contestara al señor. Sí, es que ella es monseñor ya, ¿no? Porque es profesora y la van a ascender a catedrático. Y entonces dice, enseñón, tu sí, que fue, ¿no? Que suena exactamente igual con la liaison, la T esa, enseñón, tu sí. Y entonces, a mí se me ocurrió lo de jugar con docente y doliente. Docente, doliente, también a veces real, como la vida misma. Repelente, lo encontré repelente, sí. Y yo he puesto en el segundo por mantener un poco la cuestión del olor. ¿Y qué has puesto tú? Nauseabundo. Aquello me pareció nauseabundo. Eso puede ser un anglicismo subyacente, ¿no? Bueno, a cambio del foothills. Sí. Porque el original no me acuerdo, no sé si lo veis bien. El original que pone. Pion. Ah, sí, Pion. Justa, ¿no? Pion. Es un poco colonial, es coloquial. Es coloquial. Y por eso había puesto repelente, un poco así también, que no lo decimos normalmmente, más en plan, casi de broma. Pero bueno. Y yo pensé, lo de que no me atrevía a ponerlo al final. Y... Bueno, pues muchas gracias.